¿Sabes cuál fue la primera imagen de pixel art que se creó? Pues resulta que en 1957 Russell Kirsch hizo algo sorprendente. Creó la primera imagen digitalizada de la historia. Era una imagen de su hijo con una resolución de 176 por 176 píxeles y solo un bit por píxel, por lo que quiere decir que cada píxel era blanco o negro. Pero entonces, ¿cómo logró estos tonos grises? Bueno, hizo un poco de trampa e hizo varios escaneos con diferentes umbrales de luz para sacar esos tonos. La bomba. Pero la historia no termina ahí. En 1973, Alexander Sauchuk, un investigador de la Universidad del Sur de California, utilizó una imagen que aparecía en el famoso póster central de la revista Playboy. No, por aquí no, ¿eh? Por ahí. La modelo se llamaba Lena Söderberg. Creo que era sueca. Las ruidos. Y con esa imagen probó distintos algoritmos de procesamiento de imágenes. Desde entonces esa imagen se conoce como Lena.bmp y se ha convertido en una especie de estándar para probar nuevos algoritmos. Pero atención, porque también ha surgido una campaña para dejar de usar esa foto, porque se la considera un poco machista. Cuidado con lo que vas a decir ahora, ¿eh? Cuidado con lo que vas a decir. Ojito. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, porque es un tema más delicado. Cuando hablamos de pixel art, es importante mencionar a la empresa Atari, esa compañía que nos dio tantas alegrías, al menos a los de mi generación. Yo soy más joven. En 1972 lanzaron Pong, el primer juego arcade con píxeles, aunque en realidad era una copia de la Odyssey de Magnavox, que fue la primera consola doméstica, creada por Ralph Baer. Esta historia también es bastante interesante y se merece un vídeo, la verdad. Pero volviendo al tema del pixel art, en 1973 Richard Shoup desarrolló un superordenador llamado Super Paint que era capaz de hacer arte digital con una resolución de hasta 640x480 píxeles. Aunque técnicamente yo no lo considero pixel art, ya que utiliza pinceles que hacen de intermediarios y no te permiten trabajar directamente al nivel de píxel. Se adelantaron, la verdad, como 10 años, porque se tardó mucho en llegar a ese nivel técnico. Pero Atari siguió sacando juegos y en 1977 lanzaron por fin la Atari 2600, la primera videoconsola doméstica que se popularizó. Pero los gráficos de esos juegos dejaban mucho que desear, la verdad. Atari estaba más preocupada por el diseño y en lanzar juegos rápidamente para ganar dinero que en los gráficos. La verdad es que no eran su punto fuerte, ya que no tenían ninguna intención artística de evocar emociones a través de las imágenes. El punto de inflexión se dio en los primeros videojuegos japoneses, como el famoso Space Invaders de Taito, que se lanzó en 1978. Los japoneses estaban en pleno crecimiento económico. ¿Seguro que eso es verdad? Bueno, no sé. Un poco raro, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a decir, creo que los japoneses estaban en pleno crecimiento económico y sentían la necesidad de demostrar que eran los mejores. Y cuando tenían que competir con el mercado estadounidense, lo tomaban muy en serio. Esos juegos fueron el claro ejemplo de una intencionalidad artística. Los sprites no eran creados al azar, sino que representaban algo más allá de las limitaciones de los píxeles. Hoy en día se siguen usando esos sprites como elementos de diseño gráfico. Pero si le preguntas a un diseñador gráfico o a la prensa en general, te dirán que los primeros pixel arts fueron creados por Susan Kerr en 1982.
En ese entonces trabajaba en Xerox Corporation desarrollando las primeras interfaces gráficas. ¿De verdad? ¿He dicho interfaces? Desarrollando las primeras interfaces gráficas. Estos de Xerox en aquella época eran la bomba. Lo inventaron prácticamente todo. Aunque existen ciertas dudas sobre si realmente fueron creados por ella personalmente o por otros empleados, lo que sí es cierto es que cuando Apple adquirió el trabajo de Xerox para crear su Mac OS, Susan se convirtió en la líder del equipo gráfico y con el tiempo se fue haciendo muy popular y conocida, también bastante respetada por toda la industria del diseño gráfico. A día de hoy sigue trabajando y sigue dando charlas. Si buscáis en YouTube encontraréis un montón de información sobre ella. Y así llegamos al final de este pequeño recorrido por los orígenes del pixel art. Yo personalmente considero que el Space Invaders sería el punto de partida de lo que consideramos pixel art, aunque en aquella época cuando salió el Space Invaders aún no existía la palabra pixel art. Creo que se acuñó en 1982. Y también hay que considerar que Titan no lanzó solo el Space Invaders. Antes de este juego habrían lanzado quizás unos 50 juegos anteriores. Eso que acabas de decir, mentira. Que no fueron tan populares, así que seguramente hay algún otro juego antes de Taito que encajaría perfectamente con la definición del primer pixel art. Pero bueno, dime tú qué es lo que piensas, ponme un comentario de cuál crees tú que deberíamos considerar como el primer pixel art, y si te gusta todo este contenido que estoy creando, ya sabes, dale al like, suscríbete y dame un poco de apoyo. Nos vemos. No, por favor. Oye, no estaba mal el vídeo, pero eso de que saliera dos veces, eso era un poco raro, ¿no? Sí, la verdad es que le ha quedado bastante raro. Yo creo que ha querido hacer como... ¿Te acuerdas de aquella webserie que se llamaba Qué vida más triste? Que tendrá, no sé, 20 años. Yo creo que ha querido hacer algo así, pero en aquella serie era como un flashback y aquí como si fuese un espectador, ¿no? Que está viéndolo y reacciona, pero también le habla. Sí, es un poco raro. Sí.